que van a competir estos días a manera de inaugurar nuestra piscina olímpica acá en la ciudad de Trinidad. Hermanas y hermanos, el Estado plurinacional no puede ver departamento de primera ni departamento de segunda. Todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos los mismos obligaciones para dotarnos de infraestructuras educativas, deportivas. Que verdad, hermano Alex, mejoró el proyecto que teníamos, proyecto tipo, incorporando el tablero electrónico digital. Con eso, de verdad, la piscina olímpica de Trinidad es la más moderna y la más grande de toda Bolivia. Hemos ejecutado con el programa Bolivia Cambia, linda obra. Sí, como decía nuestro dirigente, ahora Beni, Trinidad está preparado para garantizar eventos deportivos nacionales y eventos deportivos internacionales. Pero también es importante cómo tener nuevos talentos, nuevos elementos de natación. Y en mi pequeña experiencia deportiva, mediante las escuelas, en las distintas disciplinas deportivas, es posible tener talento que dignamente representa al departamento y a Bolivia. Ahora el Estado participa fomentando actividades deportivas. El Estado participa a veces mediante las alcaldías, a veces también mediante las gobernaciones, y a la cabeza del Ministerio de Deportes del Estado Plurinacional de nuestra querida Bolivia. Hermanas y hermanos, hizo mucho éxito al departamento. Me pedí el hermano gobernador del departamento mucha responsabilidad en la administración de esta clase de campos deportivos. Son campos deportivos para fomentar el deporte, y son campos deportivos que no pueden ser como privado, sino público, porque por constitución el deporte es un derecho humano y tenemos la obligación, dotándonos de campos deportivos, fomentar el deporte. Pero también quiero que sepan, hermanas y hermanos del departamento del Beni, cuando hay autoridades de confianza, cuando hay autoridades que acompañan gestión pública, cuando hay autoridades que acompañan a hacer obras como esta obra, es posible cambiar nuestras ciudades, es posible cambiar nuestros departamentos. La confianza en temas de gestión había sido tan importante, y saludo de verdad el trabajo que hicimos con el hermano Alex, con todo su equipo de trabajo, acompañado por asambleístas, para bien de la ciudad de Trinidad y para buena imagen de nuestro departamento del Beni. Con estas pocas palabras, hermanas y hermanos, queda inaugurado y entregado la piscina olímpica para la ciudad de Trinidad, esperando que hayan buenas promociones para bien del deporte boliviano. Muchas gracias. ¡Que viva Beni! ¡Que viva el deporte! ¡Que viva Trinidad! ¡Y que viva nuestra querida Bolivia! Muchas gracias. Es de esta manera, amigos de todo el país, que ustedes a través de las señales de Bolivia TV están siendo testigos y partícipes de esta importante entrega que está realizando el primer mandatario del Estado Plurinacional acá en el departamento del Beni. La entrega de lo que es la piscina olímpica departamental 18 de noviembre, Trinidad, a toda la población del Beni.
construida con una inversión que supera los 47 millones de bolivianos, financiados con el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Esta piscina olímpica será escenario de los Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales Presidente Evo, nivel secundario. Asimismo, incentiva a los niños y jóvenes desde el Beni en el entrenamiento de técnicas, estilos y largo de la natación. En estos momentos, las diferentes delegaciones de los diferentes clubes de los 9 departamentos del Beni están realizando el desfile, dando inicio a lo que es este importante campeonato acá en el departamento del Beni. Dentro de las delegaciones de los clubes tenemos el Club Delfines, quienes son la delegación de Cochabamba. Está el Club Hípico de la delegación del departamento de La Paz. Igualmente existen delegaciones de Santa Cruz, Beni, Sucre, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y 3 equipos de Cochabamba. En estos momentos los diferentes atletas están realizando su paso por el palco para lo que es este importante evento que se está desarrollando acá en la ciudad de Trinidad. Tenemos también la presencia de autoridades, de ciudadanía, quienes están siendo testigos. Tenemos aquí la presencia de una de las autoridades municipales. Bienvenida a Bolivia TV. ¿Cómo mira esta infraestructura que está siendo entregada? Le podemos ver que los jóvenes la están recibiendo y ya se está iniciando. La verdad es que contentísima que estén los jóvenes aprovechando de esto, ya que nosotros a esta edad hemos tenido que luchar tanto para ver estas obras de nuestro presidente. ¿Qué más decirle? Gracias, señor presidente. Gracias, compañero Evo. Gracias, gobernador, porque cuando se trabaja en forma coordinada, pues tenemos estas obras y estamos felices. ¿Qué más le puedo decir? Que la disfruten. ¿Cuánto ha cambiado el departamento del Beni a través de estos años de gestiones de gobierno? Gracias a Dios me ha permitido ver, en primer lugar, esta Villa Olímpica, que tenemos todo lo que es para los deportistas. Estamos empezando con un hospital de tercer nivel que ni mis padres ni soñaban en eso. De verdad contenta de estar en el lugar correcto. Este es el lugar correcto para nosotros. No nos salimos del Beni, no nos salimos de Trinidad, porque confiamos en nuestro presidente y que y nuestro gobernador, que vamos a seguir para adelante. Muchísimas gracias. Bueno, esas son las palabras de la ciudadanía también, que se han dado cita hasta este lugar y están siendo partícipe de esta inauguración de la piscina olímpica 18 de noviembre Trinidad. En estos momentos el presidente Evo Morales se va a dirigir para realizar la challa y el descubrimiento de la plaqueta para dar ya por terminada e inaugurada la entrega de esta importante infraestructura que sin duda alguna viene a beneficiar a todos los deportistas que practican la natación dentro de lo que es el departamento del Beni y también de toda Bolivia, porque esta piscina olímpica va a servir para campeonatos nacionales e internacionales. Es una obra construida sobre 8.755 metros cuadrados. Con una inversión de 47.6 millones de bolivianos por la unidad de proyectos especiales con el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. No nos olvidemos, amigos televidentes, que gracias a la gestión del presidente Evo Morales, Trinidad ha recibido hasta el momento 53 obras, obras construidas a través del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, con un desembolso que supera los 244 millones de bolivianos. En estos momentos, el gobernador del Beni y el presidente Evo Morales proceden al descubrimiento de la plaqueta correspondiente, donde se registra que a través del gobierno nacional, a través del gobierno del presidente Evo Morales y el gobernador del departamento del Beni, se ha realizado esta construcción. En estos momentos, el presidente Evo Morales, junto a las diferentes autoridades, tenemos al ministro de Deporte, a la presidenta de la Asamblea Departamental del Beni, al gobernador Alex Ferrier y el presidente Evo Morales, que van a realizar la challa correspondiente para luego de este acto iniciar con el evento concurso nacional de natación. En estos momentos se procede a la challa correspondiente, amigos televidentes. De esta manera se da por inaugurado la piscina olímpica 18 de noviembre
Trinidad. Esta obra, no nos olvidemos también que ha generado fuentes de empleos directos e indirectos. Más de 200 hombres en las infraestructuras que hoy beneficia al deporte. Esto también genera movimiento económico dentro de lo que es el departamento del Beni. Padres de familia también se dan cita hasta este lugar para agradecer al presidente Evo Morales porque hoy en día sus hijos tienen donde practicar el deporte. Antes se alquilaban piscinas particulares para que los jóvenes deportistas que practican la natación practiquen este deporte. Hoy en día esto va a cambiar dentro de lo que es el departamento del Beni, ya que gracias a la entrega de esta importante infraestructura, los jóvenes benianos, los jóvenes trinitarios, tienen donde practicar lo que es la natación. La obra fue construida, no nos olvidemos, en una superficie de 5.000 metros 238. En estos momentos le están dando el agradecimiento al presidente Evo Morales, quien ha construido diferentes obras, no solamente en favor del deporte, sino también en favor de la educación. Hasta el momento han sido 5 las unidades educativas que ha entregado el gobierno nacional aquí en la ciudad de Trinidad. Actualmente se está construyendo un hospital de tercer nivel, que en días anteriores el presidente Evo Morales también, junto al Ministerio de Salud, procedieron a la firma del contrato que en próximos días también ya se va a iniciar su construcción. De igual manera, el departamento del Beni se beneficia actualmente con la construcción de carreteras, carreteras que están vinculando al departamento del Beni de igual manera con otros departamentos del país. Nos vamos a acercar a la ciudadanía que se ha dado cita hasta este lugar para ver cómo le parece esta gestión de gobierno, cómo le parece esta infraestructura, cómo le parece cuánto se ha desarrollado el departamento del Beni con obras como esta. Los benianos trinitarios estamos contentos porque sabemos de que ahorita los estudiantes, los universitarios, la gente de barrio va a venir, va a aprender a nadar, va a tener para los pluris para que vengan a practicar los deportes. Y felicito al presidente Evo Morales por esta gestión grande que se está haciendo. Muchísimas gracias. Bueno, ese es el sentir de la población, quienes le manifiestan su agradecimiento, ¿no?, al gobierno nacional, porque sin duda alguna está gestionando la construcción de obras en favor de todos los sectores. No solamente el departamento del Beni se beneficia con estas infraestructuras, sino también los 9 departamentos del Beni se entrega a diario obras, infraestructuras, dentro de lo que es el desarrollo de Bolivia. Todas estas obras llegan gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, a la nacionalización de nuestras empresas estratégicas. Si no fuera por ello, hoy Bolivia no gozaría de esta estabilidad económica, no podría gozar de lo que son las obras en favor de salud, de educación, de deporte, que vienen a desarrollar y a favorecer a nuestro país. De esta manera, el presidente Evo Morales también va a participar de la inauguración de este importante campeonato de natación hoy con esta entrega de la piscina olímpica. Pero tenemos más personas que se han dado cita hasta este lugar, ¿no? Hoy la juventud beniana goza de infraestructuras como esta, infraestructuras que antes no existían en el departamento del Beni. Buenas tardes. Realmente es algo impresionante que se está dando el desarrollo del departamento del Beni, principalmente en temas de deporte y obviamente mucha infraestructura que está realizándose actualmente el gobierno nacional. De ahí que todos los venezolanos deberíamos estar orgullosos con esta infraestructura. Sin duda alguna, no solamente con infraestructuras en deporte, sino también con infraestructuras en educación, en salud también, ¿no? Por supuesto, se está dando en todos los ámbitos, ¿no? En infraestructura, en salud, deportiva, como en este caso. Y asimismo, por ejemplo, carretera, estamos viendo también acá, que incluye obviamente el desarrollo del departamento del Beni. Muchísimas gracias. Bueno, de esta manera es que los padres de familia también destacan esta gestión de gobierno que está realizando el gobierno nacional. En estos momentos nosotros nos encontramos en la Villa Olímpica de la ciudad de Trinidad, la Villa Olímpica del departamento del Beni, donde se realizaron la gestión pasada, los Juegos Plurinacionales presidente Evo Morales. Obras como estas ya se han entregado durante la anterior gestión. Obras que vienen a favorecer el desarrollo
del deporte, obras que vienen en favor de la juventud beniana. En estos momentos también acá en la ciudad de Trinidad se va a realizar la inauguración de este campeonato olímpico. Ivón, muy buenas tardes. Usted desde Estudios también se encuentra observando esta importante infraestructura que está entregando el presidente Evo Morales en favor del deporte, en favor de los jóvenes, sobre todo del departamento del Beni y de Bolivia.